Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Gracias por estar nuevamente en un video más para este canal. El día de hoy vamos a conocer la lista completa de dispositivos Xiaomi, Redmi y Poco que en breve van a recibir importante actualización. Comencemos. Es que en detalle Xiaomi ha actualizado la lista de smartphones que recibirán el último parche de seguridad. Gracias a esto podremos garantizar la seguridad de nuestros dispositivos, además salvaguardar nuestra privacidad y seguridad en la capa de personalización MIUI y HyperOS. Y es que si no sabes qué es un parche de seguridad, no son más que actualizaciones de software que corrigen vulnerabilidades descubiertas en los últimos meses o en el último mes más exactamente. Esto por los desarrolladores de Google y por otras terceras personas que pasan a Google lo que serían el reporte o los reportes de errores y bugs que trae lo que sería Google directamente. Y es que si nos adentramos en Xiaomi Security Center, podemos observar que Xiaomi ha actualizado la lista de smartphones que recibirán el último parche de seguridad, detallando además qué correcciones incluye y el nivel de impacto que han tenido lo que serían estas vulnerabilidades en lo que sería Android directamente. Pero pues sin ir más allá, vamos a conocer directamente los dispositivos Xiaomi, Redmi y Poco que se van a empezar a actualizar estos días a este nuevo parche de seguridad. Así que empecemos con los dispositivos Xiaomi. En este caso encontramos el Xiaomi 11T, 13T, 14 Ultra Titanium, 13T, el Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, el 13, el 13 Ultra, el 11 Lite 5G NE, el Xiaomi Redmi Pad 5, el Xiaomi 13 Pro, también el Pad 6, el 11i, el Xiaomi 11i Charge Edition, también lo que sería el Xiaomi 12T, Xiaomi 12 Lite, 12 Pro y también el Xiaomi 13 Lite. Si nos vamos con los dispositivos de Redmi, encontraríamos el Redmi 13R 5G, el Redmi 13C 5G, el Redmi A3, el Redmi K60 Ultra, el Redmi 12C, el Redmi K50 Ultra, Redmi K70E, el Redmi 12, Redmi Note 11S, Redmi 10C, Redmi 13C y el Redmi Note 13 Pro. No podría ser de otra forma el Redmi 12, Redmi A1, Redmi A1 Plus, el Redmi Note 11E, Redmi 10 5G, Note 10T, Redmi K70 Pro, Redmi Note 11, prácticamente toda la serie. También lo que sería el Redmi Note 10S, Redmi Note 12 Pro, también básicamente toda la serie de Redmi Note 12. Redmi Note 13, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 5G, Redmi K60, Redmi Note 11, Redmi Note 12 5G, también lo que sería por allí el Redmi Note 11 Pro, el A2, el A2 Plus y también el Redmi Pad, incluido por ahí también el Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Dentro de Poco, el Poco F3 GT, el Poco C61, el X6 Pro 5G, el C55, el C65, el X6 5G, el X6 Neo 5G, el Poco F4 GT, el M6 Pro, el F5 Pro, el F4, el X5, el M5, el M5S y el C51. Y es que tal y como pudiste ver, resulta extenso el listado de dispositivos que se van a actualizar, incluyendo por lo general todos aquellos móviles que aún cuentan con soporte directo tanto de HyperOS como de MIUI. Así que pues bastante de estos dispositivos. Recuerda que por allí puedes pasar por la descripción del video, encontrarás un link donde puedes averiguarlo por ti mismo. Y por supuesto también encontrarás links de canales de Telegram, de aplicaciones, de videos, de canales de aplicaciones, de películas y de actualizaciones, por supuesto. Así que pásate por allí. Por supuesto, tampoco olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y nos vemos en un próximo día. Chao, chao.